Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Ash Gray. Bien, chicos, en el capítulo anterior fuimos víctimas de una trampa ocasionada por el escuadrón Squirtle y nos quedamos aquí atrapados sin poder pasar por esa ruta. Así que ahora no nos queda otra que continuar por el camino de la derecha y a ver qué ocurre. Veamos qué tal. Venga. Vale, aquí hay una casita. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. ¡Ah, un pescador! Soy el gurú de la pesca, simplemente me encanta la pesca. Dime, ¿te gusta la pesca? Sí. Grande, me gusta tu estilo, creo que podemos ser amigos. Toma esto y pesca, a ver qué nos da la caña vieja. Pescar es otra forma de vida, es mejor que la poesía, desde los mares a los ríos, salir fuera y conseguir algo grande. Sí, bueno, si me hubieses dado, por ejemplo, la caña buena... Pues... podría pescar un Krabby. Porque Ash en el anime consigue un Krabby y... hombre, también podría pescar un Magikarp y hacerlo evolucionar a Gyarados, pero obviamente Ash en ningún momento del anime consigue un Gyarados, así que no podemos hacer eso. Bueno, vamos a hablar con la chica esta. Vine a este sitio para pescar Pokémon de tipo agua, pero necesito un descanso. ¿Tú también? ¡Ah, mira, nos cura! ¡Perfecto! Bueno, de todos modos creo que tenía los Pokémon... curados ya, pero bueno. Todos descansados y listos para pescar. ¡Guay! Río de agua dulce, abierto a toda pesca. Prohibido bañarse. ¿No puedo bañarme? No puedo bañarme. ¿Y si me baño, qué? ¿Y si me baño, qué? Mira. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! Quería... ¿anda? Quería bañarme y en vez de eso he sacado la caña vieja y ahora me aparece el Squirtle. Parece que el Squirtle quiere luchar. Mejor uso a Pikachu. Vale, vamos a usar a Pikachu, pero... no lo mates, Pikachu, por favor, que quiero capturar a Squirtle. ¡Adelante, Pikachu! Vale. ¡Coño! Pikachu fue claramente... ¿qué me estás contando? ¡Eh! ¡Lo ha robado! ¡Me ha robado a Pikachu, el hijo de puta! ¡La madre que lo parió! ¡Me ha robado a Pikachu! Bueno, vamos por aquí. ¿Qué me estás contando, tronco? ¡Me ha robado a Pikachu, el hijo de perra! Y encima no tengo... el destello para... para pasar esta zona. ¡Ay, el coño de su madre! ¡Me ha robado a Pikachu! A ver, ¿tengo repelentes? Sí, vale, tengo... solamente tengo tres repelentes, ¿eh? Habrá que ir con cuidadín. Para que no nos hagan daño en el culín. A ver. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a irnos por aquí. Pa, 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 pa. No tengo ni puta idea de por dónde voy. ¿Qué? Ah, vaya, ahora nos aparece... un entrenador. Bueno, vamos a pelear contra él y ya está. A ver. Campero Jeff. Nos saca un Spiro. Cuidado con Spiro, que como nos haga picotazo nos puede joder. Vamos a sacar a Orisia. No puedo sacar a otro más, porque tanto Bulbasaur como Charmander están muy bajos. Muy bajos de nivel. Así que vamos con Orisia y ya está. A ver. Vamos con Tornado. A ver. Bueno. Algo le quitamos, vale. Bueno, vamos a seguir con Tornado y ya no lo quitemos de medio. ¡Hala! Hasta luego, Spiro. Me ha robado a Pikachu. Vale, ya me va a sacar a Raticate. Vamos a seguir con Orisia. ¡Qué mamón! El puñetero Squirtle me ha robado a Raticate. Me ha robado a Raticate. ¡Uy, a Raticate! ¡Me ha robado a Pikachu! Es que como estoy peleando con Raticate, pues me ha salido Raticate en vez de Pikachu. Puto... puto hipercolmillo de mierda. ¡Hala! Y ahora ataca rápido. Tócate los huevos. Vamos con Tornado. Ahora vamos con ataque rápido. Vamos, véncelo. No se queda en rojo. ¡Cuidado! Vale. Ataque rápido. Y listo. Raticate a tomar por el asuf. Ahí me la he jugado bastante. Aunque bueno, creo que tenía... ¿te asustaste? Nada, la verdad es que no. De todos modos, creo que tengo un revivir, así que... si acaso se me muere algún Pokémon... bueno, se me debilita porque no estamos en un Nuzlocke. Puedo... curarlo y ya está. Vamos a ponerle unas cuantas pociones a Orisia.
Tengo pociones, pero no tengo todavía super pociones. Y ya debería siendo hora de que consiga algunas. A ver. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Tampoco hay nada. ¿Esto es un callejón sin salida o qué? Ah, no, por aquí hay un camino. Vale. Pues sigamos por aquí. Ups, aquí había otro entrenador. ¡Loco! ¿Quieres ver a mi Butterfree? No, primo, no quiero ver a tu Butterfree, chaval. Tonto, estúpido. Bueno, es igual, sácame a Butterfree. Y hacemos una pelea de Butterfree contra Butterfree. ¡Ah, no! Ah, sí. De Butterfree contra Butterfree. Vamos a hacer polvo veneno. Ahí está, envenenamos a tu Butterfree. Eso es. Y él me paraliza. Perfecto, perfecto. A él le enveneno y él me paraliza. Bueno, estando paralizado, por lo menos no. Ni nos duerme ni nos envenena. Así que dentro de lo que cabe no está mal. Vamos con tornado, a ver cuánto tiramos con tornado. Ataque él a mí primero porque estoy. ¡Coño! Bueno, claro. Somos de tipo bicho, así que es normal que sea súper efectivo. Pero nosotros también le hacemos daño súper efectivo. Y además pierde vida a causa del veneno. Así que mejor que mejor. Vamos con tornado otra vez. No, supersónico, no, supersónico, no. No te hieras, Rubetaku. No te hieras, 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 no te hieras. Se hiere. ¡Cómo lo sabía, coño! ¡Cómo lo sabía! ¡Me cago en la virgen! No te vuelvas a herir. No te vuelvas a herir y aguanta el tornado. No te hieras, no te hieras, no te hieras, no te hieras. Bien, se libra de la confusión. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, a la mierda se Butterfree. Hala, que te zurza. Y le falta muy poco para subir al nivel 22. Bueno, vencemos a este asqueroso cazabichos. ¡Butterfallo! ¡Jajajaja! ¡Qué chiste más malo! Ay, vamos a curar a nuestro pobre Butterfree. Ponemos una. ¡No! ¡A Pidgeotto no! ¡Joder! ¿Por qué tiene seleccionado a Pidgeotto? Tiene que seleccionar a Butterfree. Venga. Otra poción más y ya está. Vale. Y ahora vamos a librarle de la parálisis. Tengo antiparálisis, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Voy bien equipado dentro de lo que cabe. Vale. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a quitarle al Larvi el huevo suerte y se lo vamos a poner a Rubetaku para que. No. Como esto está en inglés. Aquí. No, tampoco. Ítem. Aquí. Dar. Vamos a poner el huevo suerte para que suba de nivel más rápido. El huevo suerte nos va a venir de maravilla, ¿eh? A ver, yo voy por aquí por abajo y ya encontraré algo. Y ya encontraré algo. Que no me salga la puta palabra, me cago. A ver, vámonos por aquí. No, por aquí no hay nada. Ah, y ahora. ¡Ah! Otro entrenador. Esta cueva es muy oscura, ¿no crees? Sí, tan oscura como los pelos de mi sobaco. Vale, nos saca un Pidgey. Joder, con los Pidgeys. No me saquéis Pokémon voladores. Sacadme otra cosa, pero no voladores, que si no, no puedo utilizar a Rubetaku. Bueno, por lo menos con este combate imagino que podrá subir a nivel 22. Míralo. Iba a muerte con el tornado. El puto Pidgey asqueroso. Vamos con ataque rápido, obviamente. Venga, otro ataque rápido más y listo. Pidgey debilitado. Bien, Rubetaku sube a nivel 22. Excelente. A ver, ¿a qué nos va a sacar? Otro Pidgey. Bueno, pues seguimos con Urisi y ya está. Venga. Ataque rápido, Pidgey debilitado. Otro Pidgey, venga, ataque rápido y Pidgey debilitado. ¡Hala! Hasta luego. Pues ya está, vencemos a Isabelle. No pude ganar, ¿no? No has podido ganar. Otra vez será bonita. No, vamos por aquí abajo. ¡Ajá! Aquí está la salida. ¡Perfecto! Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡Un mercadito! Pues nos va a venir de perlas. A ver. ¿Tienes? ¿Eh? Tiene un débil latido. ¿Qué? ¿Necesitas una poción para tu Pokémon herido? ¿Qué? ¿Cómo? Lo siento, he sido atracado por el Team Rocket y no tengo mercancía, así que estoy nervioso. Me las arreglé para salvar una super poción. Puedo ver que es una emergencia, por lo que paga la casa. Vale, nos da una super poción. Pero no tenéis. ¿No tenéis más objetos? ¿No puedo comprar ningún objeto? Gracias. Poción.
¡Oh! ¡Nos da super pociones gratis! ¡Pues venga! Ah. No. Ahora no, espera. Espera, espera. A lo mejor esto es un bug, pero puedo... Puedo aprovecharme de este bug. ¡Hostia! Sí. Venga, venga, dame super pociones. Dame super pociones. ¡Oh! Vale, voy a hacer una pequeña pausa y cuando tenga varias super pociones... continuamos. Vale, no, chicos. Falsa alarma. Resulta que solamente nos da una super poción porque aquí resulta que es un ítem especial. Poción especial para curar a Pikachu. ¿Vamos a usarlo? No. ¿Entonces? Entonces, ¿para qué nos da la super poción? ¡Ah! Y además no es por aquí la salida. ¡Ay! Tengo que continuar. Por aquí no es la salida. Bueno, por lo menos recibimos esta super poción que no sé para qué servirá. Pero en fin. Vamos a seguir. Mierda, y encima se nos acaba el efecto del repelente. El último repelente. Ya no puedo hacer nada más. Vale, con esta ya me he enfrentado. Por aquí no hay nada. ¿En serio, tío? ¿Por dónde coño se va uno? ¡Ah! Espera, a lo mejor tengo que volver. A lo mejor tengo que volver por donde he vuelto. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso, a ver. A ver, a lo mejor que tengo que volver. ¡Ay, mira! Vamos a curar a nuestro equipo. Vale. ¡Ajá! Vale, sí, tenía que volver, vale. Ahí está el puñetero escuadrón Squirtle. Y nada, vamos a pelear contra ellos, venga. ¡Squirtle, Squirtle! Los Squirtle no te dejarán pasar, entonces. A lo mejor que tengo que irme por aquí. A ver. Utilizar la caña vieja, a lo mejor que tengo que utilizarla o algo así. No sé, a ver. A ver. No. No. Entonces. ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Macho, estoy súper perdido ahora mismo. Estoy súper perdido ahora mismo. No sé dónde coño. ¡Ah, vale! ¡Aquí está! Vale, aquí está mi pobre Pikachu. ¡Devuélveme a mi Pikachu, Squirtle de mierda! ¡Squirtle, Squirtle! Parece que trata de decirte que te permite que le des a Pikachu la medicina que necesita para sanar. Una superpoción conseguirá sanarlo, vale. Vamos a darle la superpoción a Pikachu. Parece muy débil, ¿quiere darle la superpoción? Sí. Las heridas de Pikachu fueron sanadas. Perfecto, vale. El líder del escuadrón Squirtle parece impresionado con la pasión hacia tus Pokémon. Parece que quiere unirse en tu viaje. ¡Ah, mira, sí! Tal cual. Bueno, pues ya está. Squirtle se une a mi equipo. Ya tenemos el equipo completo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponerle un mote a este Squirtle, claro. Este Squirtle, pues, en honor a una amiga mía. Que ya sabemos quién es Susie. Pues, este Squirtle le vamos a llamar... Como le llamó en su día a su primer Squirtle, que es, obviamente, Blocky. ¡Ea! ¡Ya está! ¡Blocky, bienvenido! Pues nada, nos vamos ya de aquí. Y aquí no tenemos nada más que hacer. Cuéramelos otra vez por si acaso. Tin, ton, tito, tan. Vale. Pues venga, vámonos. Ah, bueno, de todos modos ahí estaba el centro Pokémon. Bueno, a ver... Vamos a echar un vistazo a este Squirtle, a ver qué tal es. Tiene... ¡Ah! ¡Gafas de sol! ¡Qué bueno, tío! ¡Gafas de sol! Claro, como el Squirtle... Como el Squirtle de Ash, que tiene unas gafas de sol puestas del escuadrón Squirtle. Vale, de todos modos, no tiene unos ataques muy buenos, ¿eh? Solamente sabe burbuja, así, de tipo agua, y bueno, el refugio, que aumenta la defensa, pero ya está. Vamos a tener que subir bastante de nivel a... A Larvi, a Mishka y a Blocky. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos a los tres Pokémon iniciales de Kanto finalmente con nosotros. Bien.
Así que bueno, chavales, vamos a dejar aquí ya este episodio. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Estaré entre hoy y mañana farmeando un poquito a Charmander, a Squirtle y a Bulbasaur para que estén más o menos bien nivelados como el resto de nuestros Pokémon. Y bueno, como siempre os digo, si este vídeo os ha gustado, pues hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis para ver más vídeos como este y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo y no olvidéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Venga chicos, un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.